Contento se encuentra el párroco de la parroquia Santa Luisa de Marillac, padre Jimmy Jimeno, ya que la fase 3 del plan Paso a Paso permite realizar las actividades religiosas con presencia de más feligreses y reanudar las actividades de sacramentos católicos, respetando las medidas sanitarias, entre ellas el aforo que se amplió a 70 personas y las distancias físicas al interior de la parroquia. El padre Jimmy hace extensiva la invitación a la comunidad a participar de estas actividades y a inscribir a los niños y niñas que deseen ingresar a los grupos de catequesis. Volvemos a reanudar las actividades de la parroquia. Como todos ustedes saben, podemos tener ya las misas los fines de semana, por supuesto, con todas las medidas sanitarias que tenemos que llevar a cabo, todo el protocolo, un aforo de asistencia también limitado, como se sabe, pero bueno, podemos poco a poco las misas. Estamos realizando también bautizos individuales de niño por niño para que no haya tampoco más gente de la que tiene que haber, casamientos, algunas misas de funeral, de entierro de personas. Ahora, por ejemplo, al mediodía tenemos una. Bueno, y poquito a poco reanudando las actividades. Si la pandemia lo permite, existe un proyecto que espera materializarse este año en dependencias de la parroquia y tiene como objetivo dar espacio de apoyo en temas educativos a los alumnos y alumnas de San Antonio. Estamos haciendo ya un proyecto, también un proyecto social, ahí en el Centro de Actividades Culturales, en el CAE. Lo vamos a llamar Centro Calasanz y va a ser una escuela de tareas para hijos de familias vulnerables, de familias más necesitadas. Si tienen clase presencial, después del colegio queremos recibirlos, darles una colación, ayudarles en las tareas escolares, ofrecerles talleres lúdicos recreativos de lunes a viernes. Esto sería más o menos de 4 a 7 de la tarde. Y si nos lo permite la situación, pues sería cuestión igual de empezarlo en el mes de abril o en el mes de mayo, dependiendo si el proyecto nos recibimos alguna ayuda, alguna subvención para llevarlo a cabo. Para obtener información de las actividades que se realizan en la parroquia durante esta fase 3, se pueden realizar en la oficina parroquial de lunes a sábado en horario de oficina, además de su red social de Facebook.